Bebecita. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí otra vez haciendo presencia ante todos ustedes. Bueno, esta vez voy a leer esos momazos que son extremadamente sad. Bueno, espero te guste y acompáñame a ver esta tontería. Empecemos. Di botella. Botella, todas las noches lloro por ella. Traficando rimas, traficando estilo. Cuando son las 3 y 17 y escuchas que algo se rompe en mil pedazos, pero solo es tu corazón por haber creído en sus mentiras. I know you somewhere, Wayne te dice juntos por siempre y te termina a la semana. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué lugar tan solo? Pero no tan solo como el que está leyendo esto. ¿Qué es la friend zone? Es un lugar triste donde las mujeres sin corazón nos mandan. Suena divertido. Mandaré a muchos ahí. Solo escucha el crujido. Cuando ella se cree gamer solo porque ha jugado con tu corazón. ¿Cansado de no tener pareja? ¿Cansado de ver a todas esas personas felices? ¿Solo? ¿Triste? ¿Leyendo esta publicación con voz de comerciante? ¿Cómo lo supo? Wayne, le mandas un mensaje a tu crush y te dejen visto. ¡Duele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no me duele! Y luego te bloquea. ¡Me quema! ¡Me lastima! ¿Por qué será así, chicas? ¿Por qué será así? ¿Por qué no saben valorar los sentimientos de un hombre? ¡Tú eres un juguete! ¿Por qué sigues ahí sabiendo que no tienes ni tendrás la más mínima posibilidad? Cuando te enamores, lo vas a entender. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Salga de ahí, soldado. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! No existe el conejo de Pascua. No existe el ratón de los dientes. No existe una elfa que se fije en los sentimientos. ¿Quieres aprender a cómo salir de la friendzone? Sí, pues yo también. Oye, qué pendejo. Oye, di Marte, Marte. Ella nunca va a Marte. Traficando rimas, traficando estilo. Menciona un juego que no sea tu corazón. Nada, no hay, no existe. Cuando después de 5 años de amistad te le declaras y te rechaza. ¿Para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? No lo sé, tú dime.